están? Yo sé que muchos de ustedes probablemente estén en depresión porque ya casi van a entrar a la escuela. Pero con este video que les tengo, querrán regresar a clases ya para trolear a sus compañeros o a sus profesores. Y en verdad esto es súper divertido y muy fácil de hacer. ¡No me copies! ¿Puedo borrar mi respuesta y ponerla? Tienes que decirme. ¿Cómo la vas a borrar? ¡Ah! ¿Por qué este...? Abre la boca. También ya me comí el lápiz. ¿Esto dónde come? Para esto vas a tomar tu lápiz y vas a girar la goma. Y así es como la vas a poder sacar. Después vas a tomar goma de mascar, de esas que vienen en un rollo, y vas a sacarle un poquito. Después vas a comenzar a enrollarlo muy fuerte, buscando que no se vea aguadita. Cuando la tengas, mide que le quede a tu lápiz y métela con cuidado. Apriétala un poco y corta el exceso. Moldea la punta para que se vea súper real. Y listo, ya quedó nuestro lápiz con goma comestible. Dame. ¿Qué es eso? O también puedes optar por hacer un lápiz completamente comestible. Para eso, vas a tomar un popote y le vas a tapar la parte de abajo con cinta. Y con un poco de chocolate derretido, rellena el popote hasta el tope. Y lo vas a dejar ahí hasta que endurezca. Cuando esté súper, súper duro, quita el popote con un X-Acto. Vas a ir rasgando todo el popote a lo largo. Después, con un dulce moldeable, este es un dulce que parece plastilina. Vas a utilizar una tabla de madera y vas a poner un poco de azúcar glas para evitar que se pegue. Comienza a moldear poco a poco. Como yo voy a imitar este lápiz, le voy a poner un poco de dulce rojo para hacerlo naranja. Voy a mezclarlo todo muy, muy, muy bien. Si comienzas a ver que se te pega el dulce en las manos, pon un poco de azúcar glas. Y listo, ya quedó el color que quería. Ahora, con un rodillo, no olvides ponerle azúcar glas. Vas a empezar a aplanar muy muy bien tu mezcla. Te debe de quedar delgadita como esta. Corta los excesos para no hacerla tan gruesa o ancha y despégala con cuidado de la tabla. Vas a enrollar la varita de tu chocolate. Puedes ponerle un poco de agua para que se adhiera mejor. Y asegúrate de que quede bien apretado. Pon un poco de azúcar glas encima para que no se pegue. Y ahora vamos a hacer su goma como lo hicimos con el lápiz anterior. La vas a colocar encima y tápala un poco con la mezcla naranja que hicimos. Y para que se vea mucho más real, con pintura comestible vas a pintarlo de dorado, plateado o rojo la parte de abajo de la gomita. Esto va a hacer que se vea mucho más real tu lápiz. Y listo, así es como nos queda. ¿Es chicle? Es pegamento, ¿no? Es que te estoy cayendo mis acortes. ¡Ah! A ver, ¿verdad? Para hacer este lápiz adhesivo comestible es muy, muy fácil. Primero, vas a sacar todo el pegamento que tienes. Y con cuidado le vas a quitar el plástico que tiene abajo. Y con un palillo quita todo lo que quedó de pegamento. Para que quede mucho más limpio, ponlo en agua con un poco de alcohol y déjalo hervir. Y así es como queda esto súper limpio. Ahora vas a tomar dulces suaves de colores, esos que son cuadraditos, y vas a presionar fuerte intentando cortar el dulce. Esto va a hacer que se quede adentro. Vas a hacer esto con varios dulces. Te recomiendo que sean de colores para que se vea mucho más padre. Poco a poco vas a ir metiéndolos al envase hasta que te quede algo como esto. ¿Ves? Si le das vuelta en la parte de abajo, va a salir el dulce. Esta idea me parece muy divertida y muy sencilla de hacer. ¿A ustedes les gusta, Polinesio? ¿Qué?
Si quieres irte al extremo, puedes... Ay. ¿Quieres? No. Ay, no. ¿Qué? Estoy muy feo. Será bastante divertido ver la expresión de tus amigos cuando te comas el pegamento. Para esto necesitarás un pegamento con botella transparente. Lo primero que harás es vaciar todo el contenido. Te recomiendo que lo pongas en un envase con tapadera para que después puedas utilizarlo. Cuando esté vacío, lávalo muy bien con agua caliente hasta que quede completamente limpio. Ahora, con jarabe de maíz, que es completamente transparente, y un poco de colorante, vas a pintarlo hasta que te quede del mismo color que el pegamento original. Así todo el mundo creerá que es real. Y con un embudo, vacía el jarabe al recipiente. Y ciérralo muy bien. Ahora sí, ya tenemos pegamento comestible. Este te lo recomiendo que solo lo hagas como broma, porque el jarabe es bastante dulce y no es muy bueno acabarse toda la botella. Si quieres sorprender más a tus amigos y molestarlos, imagina que están haciendo un proyecto de dibujo y de repente te comes los crayones. Fue muy divertido ver las caras de mis hermanos. Estos crayones se ven súper reales y hasta pintan en las hojas. Para hacer los crayones necesitarás chocolate de colores del mismo de los crayones que vas a utilizar. Lo vas a derretir en el microondas y ponlo en una bolsita pequeña. Haz esto con todos los colores. Con popotes de plástico que sean casi del mismo grosor que los crayones, vas a tapar la parte de abajo del popote con cinta. Como los crayones son más pequeños, vas a cortar los popotes a la altura de los crayones. El chocolate debe estar súper líquido para que se escurra muy bien por dentro del popote. Y ponlos en un vasito hasta que se seque. Cuando estén listos, retira la cinta y con un X-Acto corta a lo largo del popote. Saca con cuidado la varita de chocolate y sácale punta para que se vea mucho más real. No tires las capitas de chocolate que te quedaron en el sacapuntas, guárdalos. Ahora, con cuidado, quita la etiqueta del crayón y pégasela al chocolate. Asegúrate de que quede bien ajustada y ponle un poco de cinta invisible para que no se note nada raro. ¡Y listo! Ahora sí tenemos crayones comestibles que se ven idénticos a los reales. Y si no te creen, también puedes optar por comerte la basura del sacapuntas. Si quieres llegar a los extremos y darle una lección si se burlan de tu obra de arte, puedes optar por comerte la hoja. Ay, Polinesios, de verdad, esto es súper, súper divertido. Para hacer esto necesitarás una hoja de azúcar y plumones comestibles. Lo que harás es hacerle los márgenes y rayas que tenga tu cuaderno real. Usa una regla para que se vean muy perfectas las líneas y no recargues mucho el plumón para que sean las líneas mucho más finas. Y listo, ahora sí tenemos una hoja comestible. De verdad, Polinesios, estas ideas están increíbles y bastante fáciles de hacer. Si les gustó alguna, denle like al video y pongan en los comentarios cuál fue su favorita. Espero que en verdad cuando ustedes regresen a clases hagan alguna de estas ideas para sorprender a sus compañeros en clase. Y bueno, Polinesios, nos vemos en el próximo video. Yo les mando un besote. Bye.